Dice don Ervin Bazán, que es el vocero de Creemos. Son 7 alianzas que están sustentando la candidatura de Luis Fernando Camacho a la gobernación del departamento de Santa Cruz. Ervin Bazán dijo que hay 7 alianzas, ya han manifestado que van a buscar la gobernación del departamento. Dejan en claro también que no van a, o que no presentaron candidato a la alcaldía de Santa Cruz, porque consideran que hay otros proyectos que de alguna manera también pueden representar el sentir de los cruceños. Cuando decimos que 7 fuerzas políticas han convergido en el liderazgo de Luis Fernando Camacho, estamos hablando de Pambol, del PDC, de Santa Cruz para Todos, estamos hablando de NPC, estamos hablando de los demócratas. En fin, Comunidad Ciudadana también es parte de este acuerdo, 7 fuerzas políticas. Algunas de estas fuerzas políticas van a competir entre sí en la alcaldía. No vamos a apoyar a ninguna candidatura en particular para la alcaldía de Santa Cruz, porque creemos que el acuerdo está en función del electorado. Y no lo vamos a hacer porque estas fuerzas políticas que compiten entre sí para la alcaldía son quienes están respaldando también la candidatura de Luis Fernando Camacho. Entonces no es correcto ni ético que nos parcialicemos con una de esas candidaturas. Por tanto, yo creo que en la gobernación lo que va a haber más bien es una elección polarizada probablemente entre Creemos y el MAS. Y sabemos que vamos a salir victoriosos de esta contienda electoral. Evidentemente, el panorama en la alcaldía es un tanto distinto, son más opciones que va a tener el electorado. Creemos ha contribuido sacrificando su participación en la alcaldía, como lo he dicho ya.